Muy buenos días a todos. Doctor Jorge Ortiz Otelo, jefe institucional del Archivo General de la Nación. Doctora Natalia Sobrevilla Perea, catedrática de la Universidad de Queen, Reino Unido. Doctor Noel Burga, doctor del lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social. Licenciada Ana Zambrano, coordinadora de proyecto de dirección de archivo histórico. Y distinguido público que nos acompaña a través de las redes sociales del Archivo General de la Nación. Bienvenidos hoy, martes, miércoles 30 de julio del 2021, a la presentación del proyecto Recuperación de los Archivos Agrarios del, para el Bicentenario, evento que forma parte de las actividades conmemorativas que realiza el Archivo General de la Nación en el marco del Bicentenario de la Independencia del Perú. Esta presentación constituye un destacado esfuerzo en conjunto a fin de revalorar el archivo agrario, uno de los más importantes acervos documentales que custodia el AGN como fuente imprescindible para comprender la historia del siglo XX respecto a la tenencia de la tierra en el Perú. Iniciamos esta presentación con las palabras del doctor Jorge Ortiz Otelo, jefe institucional del Archivo General. Buenos días a todos, doctora Solía, doctor Burga. Es un placer para el Archivo General de la Nación tenerlo el día de hoy en la presentación de este proyecto. Es un proyecto de la Universidad de Kent, que nosotros, por supuesto, como beneficiarios e interesados, hemos apoyado con todo entusiasmo. Y esto me lleva a destacar la labor de, ya cumplida la parte formal, ha sido Natalia, porque la verdad que ha perseverado con esto con una tenacidad digna de todo el hombre. En ese sentido, por supuesto, el archivo reconoce esta labor. Es un proyecto de la universidad es la que ha ganado este proyecto y que pensando en apoyar la labor que nosotros llevamos a cabo del archivo. El archivo agrario es sustantivo, ¿no? Bueno, como muchas de las cosas que tenemos en el Archivo General de la Nación, que requiere trabajar. Tenemos una gran cantidad de limitaciones, entre ellas de personal, de ubicación, de local. Tenemos un proyecto que está en marcha para la construcción de un local moderno, adecuado, con todas las facilidades para preservar la memoria del país, pero esperemos que eso esté concretado para el Bicentenario de Ayacucho. Pero en el interín tenemos que mudarnos, ¿no? Vamos a pasar por una etapa temporal de funcionamiento en un local que todavía no hemos definido dónde va a quedar. Y por supuesto, estas mudanzas son las circunstancias perfectas para que se produzcan cosas no deseadas a veces en los archivos. Entonces, este apoyo que vamos a recibir nos parece importantísimo. El archivo agrario tiene aproximadamente 1.500 metros lineales de documentación, no voy a entrar en el detalle que tengo que manejar a Ana. Y claro, recoge el testimonio
lo que fueron pues, las haciendas peruanas en un momento determinado, al momento, por supuesto, de corte que fue la reforma agraria. Hay información muy diversa, no solo sobre la tenencia de tierra, sino sobre los trabajadores, ¿no? Sobre las condiciones en que se vivían. Por supuesto que he visto y entrado al archivo en varios momentos, pero recuerdo un pedido que me hizo el doctor Humberto Rodríguez sobre un tema de chinos, ¿no? Que me puse a buscar, bueno, no me puse yo, puse a los archiveros a buscar de este asunto y una hacienda. Y los documentos estaban, los libros estaban un poco por acá, otro poco por allá. Claro, esto era pues inadmisible, ¿no? Entonces, creo que la labor que vamos a emprender con el apoyo y la dirección de Natalia va a ser fundamental para ordenar este riquísimo acervo, que es parte de una memoria que no debe perderse y que debemos preservar para las generaciones futuras. Muchas gracias nuevamente y muchas gracias, Daniel, por participar en esto. Seguidamente tenemos las palabras de la doctora Natalia Sobrevilla, destacada historiadora, docente que radica en Londres y gestora de este importante proyecto. Adelante. Muchísimas gracias, Jacqueline. Muchísimas gracias al Archivo General de la Nación, principalmente al doctor Ortiz por su capacidad de gestión. Quería comenzar con eso. Comenzando la pandemia, tuvimos una reunión, varios historiadores con él a través de esa plataforma digital, en que nos presentó un poco sus ideas, lo que estaba buscando hacer en el archivo, y a mí me quedó rondando esta idea de las necesidades que tiene el archivo. Y siempre tuve una curiosidad muy grande por el archivo agrario. Pasé muchos años preguntando dónde estaba, qué había sucedido con él, quién lo custodiaba, y me enteré que eventualmente que estaba en el Archivo General de la Nación, pero que no estaba realmente en circulación por estos problemas que nos comentaba Jorge de la falta de catalogación, la falta de sistematización. Y me parece realmente una tragedia que tras 50 años de la reforma agraria y en el contexto del Bicentenario, no pudiéramos realmente conocer nuestra historia agraria. Y entonces, me enterada de esto y sabiendo del trabajo excelente que está llevando a cabo el doctor Ortiz en el archivo, me puse a investigar en los fondos de cooperación británicos para ver cómo podíamos financiar la puesta en valor de este riquísimo, importantísimo archivo agrario. Hicimos unas primeras gestiones con el Arts and Humanities Research Council, que inicialmente fue bastante óptimo, nos dio bastante, nos hizo sentir que tenía interés, pero finalmente no logramos ganar ese concurso y recurrí finalmente a este programa de la Biblioteca Británica con el cual ya había trabajado, que es el de Archivos en Peligro, que nos apoyó realmente de manera casi inmediata, muy interesados por conocer realmente la importancia y el valor de este fondo y la necesidad que se tiene de ponerlo realmente en valor. Me parece que lo que nos comenta Jorge de esta transición entre la posible movida o la, esperemos, pronta movida al nuevo local es un momento ideal para aprovechar y realmente dedicarnos a lo más importante, que es hacer posible el uso de estos documentos. Obviamente no podemos entender lo que fue el régimen agrario en el Perú si no tenemos acceso a estos documentos. Algunos de ellos ya han sido estudiados. Me parece que el doctor Burga, a quien agradezco también por acompañarnos esta mañana, conoce estos fondos y los ha trabajado en el pasado, y me parece que se necesitan muchos más trabajos como los de Manuel para realmente llegar a conocer cómo fue que funcionó el régimen agrario. Como decía Jorge, no es solamente un tema de tierra o de tenencia de tierra, sino también
principalmente los regímenes de trabajo, quiénes trabajaban, cómo se les pagaba, de qué manera, cómo fueron cambiando, cómo fueron en diferentes valles, en la costa, en los Andes. Y entonces yo creo que me entusiasma muchísimo la posibilidad de hacer que estos archivos se pongan en uso, se pongan en valor. El programa de archivos en peligro de la Biblioteca Británica ha financiado una serie de proyectos en el Perú y en el mundo que han sido muy exitosos, y ellos lo que hacen es buscan que estos recursos digitales sean accesibles a todos de manera gratuita en Internet, y eso me parece también que es una gran cosa. Y en el contexto del Bicentenario, me parece que es particularmente importante poder abrir todo este espacio para que las personas de las mismas regiones donde estuvieron antes esas haciendas y ahora tienen otros regímenes estos últimos 50 años, puedan tener también acceso a su propia historia. Me parece que esta posibilidad de abrir a una lectura mucho más amplia, mucho más generalizada de estos documentos es realmente una oportunidad. Y creo que además podemos en el futuro también pensar, una vez que estos documentos estén ya en uso, promover la investigación de estos documentos, promover en las localidades de estas antiguas haciendas el acceso para quizás cosas tan sencillas como historias de familia, las que las personas de las localidades puedan entender realmente cómo fue su pasado. Yo creo que va también por la posibilidad de democratizar el conocimiento histórico y hacer posible que los documentos sean de un acceso mucho más amplio. Y ese programa de la Biblioteca Británica muy generosamente nos permite hacer esto, y justamente esto lo administramos desde la Universidad de Kent, pero sería imposible hacer un proyecto de esta envergadura sin un equipo de profesionales como los que existen en el Archivo General de la Nación, y me parece que la licenciada Zambrano nos va a hacer una presentación más detallada de los fondos mismos y de cómo vamos a llevar a cabo el proyecto, pero me parece muy importante tener en consideración esta capacidad que el archivo sí tiene, es decir, no tiene todos los fondos, no tiene todos el dinero, pero sí posee a profesionales muy capacitados que pueden hacer posible, con una inyección de un poco más de financiamiento, llevar a cabo un proyecto ambicioso de esta envergadura. Así que estoy muy contenta de poder colaborar y poder trabajar con el Archivo General de la Nación, y estoy segura que vamos a tener en estos 2 años, porque es un proyecto de 2 años, poder realmente poner en valor, conocer en detalle, porque como nos decía el doctor Ortiz, hay muchísimo material que sabemos está ahí o sospechamos que está ahí, pero no se ha sistematizado. Entonces, la posibilidad de que se sistematice es algo que nos da mucho orgullo, mucha curiosidad, mucho interés, y justamente en este marco del Bicentenario creo que es un momento más que apropiado para poder tener esta oportunidad. Así que agradezco muchísimo el apoyo, el interés de todo el personal del Archivo General de la Nación, que realmente es el que hace posible que tengamos esta colaboración. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Natalia. A continuación, la coordinadora de este proyecto, la licenciada Ana Zambrano, nos va a brindar alcances de las haciendas que podemos encontrar en este archivo y también sobre el desarrollo del proyecto. Adelante, Ana. Muy bien, muy buenos días con todos. Buenos días, doctor Manuel Burga, doctora Natalia Sobrevilla y nuestro jefe institucional que hoy nos acompaña en esta presentación. Muy bien. Como ya lo han mencionado, el proyecto sale con un auspicio de la Universidad de Kent, quien ha ganado un concurso por participar a través de la Biblioteca Británica, y esta es una gestión que agradecemos a la doctora Natalia Sobrevilla. Muy bien. Bueno, a mí me toca comentarles un poco, en primer lugar, algunos antecedentes del proyecto Archivo Agrario,
del fondo en sí mismo del archivo agrario y también los objetivos que nosotros tenemos con la ejecución de este proyecto. Bien, voy a pasarles a presentar unas PPT, si las pueden visualizar ya. Sí, Ana, sí lo podemos ver. Por favor, ¿puedes ampliar la pantalla? Sí, ahí? Sí, ahora lo amplío. A ver, ¿sí? ¿Se puede ver? Muy bien. Bien, vamos a iniciar un poco comentando de cómo es que ingresa este fondo de archivo agrario al Archivo General de la Nación. Érase por el año 1985, durante la gestión del doctor Guillermo Loma Villena como director del Archivo General de la Nación, donde se realiza la transferencia de la documentación de archivo agrario, ¿no? Ello ante el peligro de peligro de la documentación, pues no se encontraba en las mejores condiciones de conservación y preservación, debido a una falta de espacio en el local donde se resguardaba. Bueno, pese a los trabajos, en realidad muy, muy esforzados de los historiadores quienes intentaron en todo momento mantener este fondo y se necesitaba también darle alguna perspectiva técnica, ¿no? Una perspectiva técnica archivística ya en esos momentos porque ya la archivística estaba presente pues en nuestro país desarrollándose a través del archivo de lo que era antes pues el Archivo Nacional, ahora Archivo General de la Nación. Entonces, bajo esas premisas es que se decide la transferencia al Archivo General de la Nación, para que éste lo custodie, lo organice y lo describa. Esta documentación llegó al Archivo General de la Nación, en total eran unos 13.228 volúmenes, cuyas fechas extremas son de 1626 a 1979 y que fueron trasladados al sótano de las instalaciones del Palacio de Justicia. Muy bien. ¿Qué es lo que se ha hecho a partir de allí con el fondo Archivo Agrario? Muy bien. Acá vamos a hacer un pequeño recuento de eso. Entre los años 2008 y 2012 se empezó a trabajar con financiamiento de Iberarchivos, el programa DAI, este proyecto, ¿no? El cual tuvo tres fases importantes en esta primera etapa inicial. La primera fase se desarrolla en el año 2008 con la elaboración del inventario de la Hacienda Chiclín bajo la dirección de lo que antes era el Archivo Colonial perteneciente a la Dirección Nacional de Archivo Histórico. La segunda fase se va a desarrollar en el año 2010 con la organización de los documentos de la Hacienda Casa Grande, en ese momento dependiente de la Dirección de Archivo Republicano. La tercera fase se va a desarrollar en el año 2012 con la organización de otras haciendas que en ese momento dependían de la Dirección de Archivo Republicano. Con esta tercera fase va a concluir esta primera etapa de organización del Fondo Archivo Agrario. A partir del año 2012, el Archivo General de la Nación contrata personal con presupuesto propio para continuar con las labores de organización del Archivo Agrario. Esto se extendió hasta el año 2018, ¿no? Para el año 2014 también se participó para recibir un financiamiento a través de ADAI y se realizó la organización de la Hacienda Laredo, en paralelo a la organización que se llevaba a cabo con el Fondo Archivo Agrario con personal propio de la entidad. Bien, desde ese momento, el Archivo General de la Nación buscó organizar los documentos de archivo agrario y esto se lo llegó a materializar con la ayuda pues, proveniente de Iberarchivos, hasta su suspensión en el año 2018. Bien, ¿qué es lo que tenemos producto del trabajo realizado durante todos esos años? Muy bien, tenemos las haciendas que están organizadas. Yo les voy a mostrar las haciendas que están ya organizadas, puesto que el Fondo Archivo Agrario está en un proceso todavía de identificación documental de haciendas e instituciones de la época agraria. Bien, esto es lo que tenemos organizado ya, la lista de las haciendas. Son 33 haciendas en total. Tenemos aquí las haciendas, ¿no? Como podemos visualizar, Chiclín, Compañía Agrícola, Libertadores de Guari, Hacienda Laibe, Laredo, Santa Isabel de Maco, Montalbán, Nueva Libertad de Punto, Pavor, Pomalca,
y aquí las otras haciendas, ¿no? Como San Nicolás, Tumán, Úcupe, Sociedad Ganadera de Junín, División Ganadera de Cerro de Pasco y Sociedad Nacional Agraria. Un recuento rápido de las haciendas que ya tenemos organizadas. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto? El Fondo Archivo Agrario es un fondo que tiene un gran bagaje documentario. Es muy amplio en realidad, ¿no? Son más de 1,000 metros que tienen, metros lineales que tienen documentación. Pero principalmente con este proyecto se busca realizar lo siguiente. Primero, identificar el resto de la documentación del Fondo Archivo Agrario y continuar con el proceso de organización técnica del mismo, identificando pues todas las haciendas e instituciones agrarias. Segundo, iniciar el proceso de normalización y catalogación con la información que ya está organizada, que ya se tiene de las haciendas. E iniciar el proceso de digitalización de las series documentales de las haciendas seleccionadas. Para el caso puntual del proyecto, se va a trabajar documentos, series, que forman parte de series documentales de las haciendas Chiclín y Casa Grande, ¿no? Fundamentalmente, lo que corresponde a litigios judiciales. Bien, con eso estaríamos iniciando el proyecto, la ejecución de este proyecto. Muy bien. Es importante anotar, como ya les mencionaba, que esto representa para nosotros iniciar un tema de catalogación que no se había hecho con el Fondo Archivo Agrario y todavía está pendiente también. Ya estamos normalizando para iniciar el proceso de catalogación una vez que se tenga ya todo listo para iniciar. Y también la digitalización de las imágenes, ¿no?, de archivo agrario. Pero todavía hay mucho trabajo que hacer y para ello se va a contar con un equipo de profesionales, como bien lo mencionó la doctora Natalia, y que, bueno, estamos empezando este proyecto con bastante entusiasmo. En realidad es un fondo que no se tocaba hace mucho y el cual pues vamos a empezar a trabajar. Y por último, quisiera brindar mis agradecimientos a la doctora Natalia Sobrevilla, al doctor Ortiz, por esta importante gestión. Voy a mostrarles también unas fotografías rápidamente de lo que tenemos en documentos del archivo agrario. ¿Sí? Lo pueden visualizar acá. Esto es solamente una muestra de lo que tenemos en nuestros archivos. Muchas gracias. Gracias. Bien, continuamos con la participación del destacado historiador, el doctor Manuel Burga Díaz, quien nos brindará una reflexión acerca de la historia agraria en el país y la importancia de este fondo documental. Adelante, doctor Burga. Su micro, por favor. Muchas gracias, Jacqueline. Gracias a esta reunión, de estar reunido con Jorge Ortiz, de estar reunido con Natalia Sobrevía, que pensé que estaba en Londres, pero está en San Francisco. Y está reunido con todos ustedes. Jesús no está, ¿no? Está invisible, pero Jesús estaba en coordinación conmigo. Quiero decirles en primer lugar que estoy bastante emocionado porque me hace recordar los años 70, que para mí, para mi generación, son los años heroicos, ¿no? De mucha productividad, de mucha creación, de mucho trabajo, de mucho descubrimiento. Y entonces nos cruzamos con el archivo que nosotros le llamamos en aquel entonces del Fuero Agrario, ¿no? La intervención de Ana me ha hecho recordar todos esos detalles y también la de, por supuesto, la de Jorge y Natalia, ¿no? Entonces yo me preguntaba cómo puedo abordar el tema que me habían encargado, que es un poco hablar de la importancia de la historia agraria, ¿no es cierto?
algo así como recuperación de los archivos agrarios en el Perú, es el tema, y hablar de la importancia del archivo agrario. Yo he pensado mucho para poder organizar mi presentación y quisiera referirme, si me permiten ustedes, con un poco de desorden, pero contando algunas cosas que son muy particulares, que solamente están por el momento en las memorias, en las memorias orales de los que participamos en muchos proyectos. En primer lugar, he recordado la Universidad de San Marcos en los años 60. Y he recordado todos los que nos encontramos en los años 60 y lo que comenzamos a estudiar en esta década de alta politización en San Marcos, ¿no? El 59 fue la Revolución Cubana y el 60 todo lo que queríamos en San Marcos y en muchas universidades hacer la transformación del país. Eso motivó que la universidad se volviera muy difícil de gestionar, muy difícil de gestionar en las facultades, en los institutos, en las escuelas y la universidad en su conjunto. Y muchos optaron por dejar la universidad para temas de investigación. Y en esos años, a mediados de los 60, aparecen las ONGs y aparecen dos en particular. Aparece DESCO, con muchas características propias, que un énfasis en la sociología y en la antropología, y aparece el IEP, con un énfasis en la antropología, en la historia y en estudios agrarios. El IEP estaba creado realmente por un profesor que venía de San Marcos, que es José Matos Mar, y por otros profesores que después dejaron San Marcos y se incorporaron en el IEP, como Julio Kotler. Y a partir de allí nacen los estudios agrarios, porque en ese núcleo organizador estaba también Henri Fabre, que era el especialista en temas de hacienda, y Jorge Bravo Bresani, que era otro gran especialista en temas de hacienda. Y todos ellos desarrollaron muchos proyectos bien relacionados a François Bourricot, que había publicado el año 67 Poder y Sociedad en el País. ¿Y qué es lo que descubre François Bourricot? Algo muy simple, que todos los peruanos lo sabíamos, pero él lo presentó como buen sociólogo francés de manera ordenada, que las bases fundamentales del poder económico en el Perú se encontraba en el mundo rural, en las haciendas, en las propiedades de las zonas rurales. Todo eso, más que motivar, porque ya estaba motivado, impulsó los estudios agrarios, entendidos como antropológicos, sociológicos e históricos. Cuando digo antropológico, me refiero a Chancay. Cuando digo a San Lorenzo de Quinti, que estudió Julio Kotler, o a las haciendas del Valle de Chancay, donde se hizo el famoso estudio del Yanacón Muñoz. Pero no entro en los detalles. Lo que quería decir es que la investigación sale de la universidad y se va a las ONGs. Y en el caso particular de San Marcos, de manera precisa, en el caso particular de Pablo Macera, Pablo no se va de San Marcos, no crea una ONG por su vocación, por su compromiso, por sus relaciones dentro de la universidad, y crea el Seminario de Historia Rural Andina. En ese seminario, que empieza a funcionar a partir de 1963-64, nos acoge a nosotros, que éramos estudiantes de segundo o tercer año de universidad, y comenzamos a formar parte de ese seminario. ¿Y por qué menciono ese seminario? Porque ese seminario nos llevó a estudiar la sección temporalidades de este archivo general, ahora llamado Archivo General de la Nación, como dice Jorge, pero que en ese entonces se llamaba Archivo Histórico Nacional. Y me gusta el cambio de nombre, ¿no? Me gusta. En esta sección temporalidades, y yo voy a ir más rápido porque no sé ya que en cuántos minutos me han dado,
pero lo que les voy a contar les va a gustar muchísimo porque después lo pueden incorporar en sus argumentos. Los jesuitas fueron expulsados en agosto de 1767 y unos años más tarde, ¿no? 6 años más tarde, la orden es suprimida. Entonces, el secuestro de la Compañía de Jesús fue intempestivo. Fue algo sabido, pero oculto. No sabían cuándo y se realizó en agosto. En agosto tomaron los 9 colegios, los 10 colegios de la Compañía de Jesús y tomaron todas las haciendas. Y se formó la Junta de Temporalidades. Y la Junta de Temporalidades se encargó inmediatamente de gestionar todas las propiedades de los jesuitas. Incluso el noviciado de San Antonio, Abad, que estaba donde ahora está San Marcos, y San Marcos dice que ese es su símbolo de identidad, es un símbolo de identidad jesuita, no es un símbolo de identidad sanmarquina, porque es una larga historia. Pero Temporalidades era el conjunto de documentos secuestrado de la Compañía de Jesús, donde estaban las haciendas más importantes, haciendas que correspondían a diversos valles. Es el mundo de las órdenes religiosas se distribuyeron por valles. Yo estudié un valle donde los que estaban ahí eran los agustinos, y en vecinos los franciscanos, en Nepeña los jesuitas, así. Y cuando se tomó los bienes de la Compañía de Jesús, se pusieron en la sección temporalidades. No voy a hablar de la otra sección que se crea en secuestro de bienes de españoles, que eso lo conoce Natalia. No quiero hablar de eso porque ya me quedo en eso, pero yo solamente quería decir que este archivo que fue secuestrado de la Compañía de Jesús va a impulsar y va a desarrollar las investigaciones rurales sobre el país, para tratar de entender realmente de dónde provenía el poder político de la tenencia de la tierra y de la producción de la tierra. Cuando se descubre, cuando se estudian los fondos de temporalidades de las propiedades jesuitas, uno entiende lo que Pablo Massera comenzó a denominar el feudalismo andino peruano, y que muchas veces discutíamos que cómo se manifestaba el feudalismo andino peruano, donde los trabajadores que aparentemente eran esclavos de la compañía, propiedades de la compañía, y que eran más de 5.000 esclavos, ¿no? Muchos de ellos trabajaban con formas feudales de producción. Bueno, ¿qué quiero decir para no quedarme mucho en la época colonial? Que el Fondo de Temporalidades es similar a lo que más tarde va a ser el archivo agrario, que ustedes le llaman archivo agrario y que primero se llamaba archivo del fuero agrario. Es en una enorme masa documental que fue ordenada poco a poco por muchos archiveros que seguramente Jorge ya habrá escuchado, ¿no? El archivo Terán, el archivero Terán, que creó el índice Terán, después el señor Gómez, después el señor Guillermo Durán Flores, que estuvo un largo tiempo, y finalmente otro que ustedes conocen. Entonces ahora dirá, ¿a qué hora hablo del archivo agrario? Ya. Eso era para mostrarles lo importante que es en la renovación de los estudios históricos las fuentes documentales, que permitieron que se surgieran muchos estudios importantes. Por ejemplo, François Chevalier no hubiera podido hacer esos estudios sobre Puno si no hubiera habido esta posibilidad de consultar temporalidades. Muchos otros. Ahora, el archivo agrario, la importancia del archivo agrario. La diferencia entre el secuestro de los bienes de los jesuitas, que es una compañía, la Compañía de Jesús, que es un misterio por qué los secuestraron, por qué los expulsaron, es un misterio. Hasta ahora los historiadores están discutiendo por qué.
La reforma agraria de 1969 era la culminación también de un proceso de reformas agrarias espontáneas que culminan en 1969 con la adopción de la ley de reforma agraria y con el inicio de la aplicación de la ley de reforma agraria. Y se viene desde el 69 y comienza no solamente la aplicación de la ley de reforma agraria y la creación de las primeras cooperativas y SAIS, sino también la incautación de los bienes. Y eso es interesante. Es una historia, Natalia, Jorge, que le estoy contando, no es escrita, por eso que es interesante. ¿Qué sucedió con los documentos incautados? Se comenzaron a almacenar. Se comenzaron a depositar, venían en camiones, venían de provincias, venían de Tumán, venían de Pomalca, venían de Pabur, venían de Chiclín, venían de Laredo, venían de todas partes. Y no había forma de resolver el problema. Y se formó un triunvirato de tres personas que se llevaban bien de lejos más que de cerca. Pablo Macera, Erich Hobsbawm y Joan Martínez Alier. Ellos fueron los iniciadores de un núcleo de organización del archivo. Ellos fueron los que consiguieron el apoyo de la Fundación Ford. Consiguieron un apoyo importante de la Fundación Ford y ese apoyo importante comenzó a trabajar a partir de 1974. Y a partir de 1974, yo casi dejo la universidad y me instalo en el archivo agrario. ¿No? Tenía mi oficinita en uno de los espacios. Y conmigo estaba Humberto Rodríguez Pastor, que era como el director, y él nos convocó a Alberto Flores Galindo, a Ernesto Yepes y a mí. Éramos cuatro. Éramos cuatro que tuvimos los fondos para organizar el material. Y no eran de catalogación, sino para fomentar las primeras investigaciones a partir del material que se había reunido. De alguna manera, siguiendo lo que antes ya se había hecho, ¿no? Porque Pablo Macera escribió su gran ensayo sobre Cayaltí y las plantaciones azucareras. Erich Hobsbawm escribió sobre la convención en los años 1960. Y Joan Martínez Alier escribió los guachilleros de la Sierra Central a partir de la documentación de las SAIS de la Sierra Central que también se conservaba en el fondo, en los fondos del archivo agrario. Nosotros ya no voy a decir de las investigaciones que hicimos nosotros. Yo, en realidad, siempre termino haciendo unas investigaciones que los amigos después me reclaman, ¿no? En los fondos de temporalidades, yo no estudié las haciendas, estudié las bibliotecas, porque quería entender qué leían los jesuitas y qué les estaba prohibido leer. Y en el caso del fuero agrario, estudié un fondo documental enorme, de una enorme riqueza, que se llama la Casa Ricketts. Seguro te acuerdas, Natalia, de mi libro Lanas de Capital Mercantil, que lo hice con Wilson Reategui, porque cuando me reincorporé a San Marcos, la investigación de Wilson había anotado trabajar con los documentos del archivo agrario, de la Casa Ricketts, y yo quería desarrollar un proyecto de investigación con Ruggiero Romano. Ruggiero me dijo, de acuerdo. Pero cuando supo eso, me dijo, no, hazlo tú. Y tuve que terminar haciendo un libro que para mí es uno de mis libros más interesantes y nadie le da importancia, depende del público. Pero el otro libro que hicimos con Alberto Flores Galindo fue Apogeo y crisis de la República Aristocrática, porque yo estaba investigando Capana, con los fondos de Capana en el Cusco, completado con la Casa Ríquez, Tito investigaba otros archivos, otras haciendas, y los dos armamos Apogeo y crisis de la República Aristocrática.
Entonces, igualmente todos los otros que estaban ahí con nosotros, y habían seis investigadores, dos de San Marcos y cuatro de la Católica, que trabajaban diferentes temas. Bueno, entonces, estamos bien en el tiempo, Jacqueline, ya no tengo mucho, ¿no es cierto? Pero finalizamos. quiero decir que no estábamos solos nosotros, había muchos que visitaban, muchos visitantes que trabajaban los archivos, y teníamos mucho cuidado porque había mucha correspondencia importante que podría desaparecer. Y les pido, por favor, que esa correspondencia la conserven con mucho cuidado porque es muy importante. Yo recuerdo al amigo Denis Gilbert. No sé si lo conoce Natalia, Denis, una excelente persona. El mundo ha cambiado menos Denis. Él estudió la oligarquía peruana y estudió tres familias. Una que tenía que ver directamente con los fondos del archivo agrario, ¿no? Los Larco. Otra que tenía que ver con diversas inversiones, los Prado. Y la otra que tenía que ver con los medios de comunicación, los Miro Quesada. Los dos primeros se han calmado y los Miro Quesada siguen más fuerte que nunca. Yo digo, si hubieron muchas investigaciones con el archivo agrario, se logró entender mejor el funcionamiento de la hacienda moderna azucarera. Creo que el archivo agrario va a permitir que, al entender, por ejemplo, Chiclín, Cayaltí, Casa Grande, Pabur y todas las relaciones que la costa tenía con la sierra. Muchos historiadores jóvenes, estoy diciendo muy jóvenes, Natalia, creen que el Perú estaba muy dividido, que la costa andaba por su lado, ¿no? Todas las haciendas de Casa Grande, del Valle de Chicama, todas las haciendas del Valle de Jequetepeque, todas las haciendas de Lambayeque tenían sus anexos serranos. Pomalca, Budima y todo Chicama tenían los anexos serranos. Pero no solamente anexos. Todo eso se puede conocer a partir del archivo agrario. Cuando nosotros nos interesábamos en la oligarquía, como Gilbert. Yo me interesé en la teoría de la hacienda. Y también publiqué un artículo que me costó mucho trabajo en la revista del Archivo Agrario. Tenían una revista. Ustedes ahora, con ayuda de Kent University, podrían tener una revista también para comenzar a dar a conocer los avances del trabajo de organización y catalogación. Y también las investigaciones que comienzan a desarrollarse, porque va a ser puesto poco a poco al servicio de los lectores, de los investigadores. Quiero terminar, ya puedo terminar, Jacqueline, todavía. Sí, estamos un poquito con el tiempo, por favor. De lo que he escuchado a ustedes y de lo que ahora es la historiografía actual, yo diría, creo que lo deslizó Jorge o lo dijo Natalia, que si ya hemos estudiado la hacienda, su teoría, su gestión, sus herramientas, sus fuerzas productivas, sus hacendados, ya sabemos quiénes forman la oligarquía terrateniente, entonces, ¿por qué no estudiar ahora aquellos realmente que entregaban su fuerza y su vida trabajando a los trabajadores, aquellos que vivían en las haciendas? ¿Por qué no hacemos las historias populares de los que realmente mantuvieron las haciendas? Eran generaciones, genealogías de trabajadores que vivían en Casa Grande, que vivían en Chiclín, que vivían en Roma, que vivían en Laredo, o que vivían en Talambo, en Lurifico, y en todas las haciendas de Lambayeque, ¿no?
que pasaron esas situaciones, ¿no? De ser trabajadores bajo contratos serviles de trabajo, que ser yanaconas, a llamarse huerteros, ¿no? Y finalmente llamarse trabajadores de la hacienda, pero que fueron ellos los que le daban vida y le daban calidad, densidad histórica a estas haciendas. Porque los hacendados, ¿no? Los hacendados, no quiero mencionar nombres, pero digamos los Salcedo, o los Olivares, o los Pardo, o los de la Piedra, estaban en el Congreso de la República o estaban en los ministerios de Economía, cumpliendo funciones oficiales en el periodo de dominio de la oligarquía peruana. Y los trabajadores eran los que estaban allá, algunos bajo gerencias alemanas, otros bajo gerencias, más de lo que uno puede imaginar, ¿eh? Uno dice gerencias alemanas, se refiere a Casagrande, hay más. Muchas otras gerencias eran alemanas. Es decir, había una serie de particularidades en estas haciendas. Y creo que la recuperación, así lo llaman, ¿no es cierto, Ana?, del archivo agrario, va a permitir de nuevo, a partir de los próximos años, ¿no?, que se inicie una renovación de los estudios rurales, con la incorporación en la narrativa histórica de lo que normalmente no lo están, los trabajadores y las familias que vivieron en esas haciendas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Burga. Agradecerle también, hace un tiempo nos compartió una entrevista, nos ha contado parte de la propia historia de la formación del archivo agrario. Usted como parte también o exdirector de los programas de archivo agrario que estuvieron. El conjunto del archivo agrario también pues tiene parte de lo que fue el centro de documentación y después fuero del archivo agrario, de la propia gestión que tuvieron, ¿no?, para poder realizar todo este rescate de la documentación de las haciendas, donde también participó Flores Galindo como parte de este trabajo. Y también un agradecimiento especial y una mención, más que todo, al trabajo que realizó el doctor Humberto Rodríguez Pastor para la gestión de este archivo. Bien, doctor Ortiz, le doy la palabra para unas palabras finales, por favor. Ah, muchas gracias. La verdad que es emocionante verlo a Manuel emocionarse, ¿eh? Porque le ha hecho, como dicen ahora, lo ha hecho un flashback, ¿no? Un recuerdo del pasado. Y eso me lleva también a, en primer lugar, pues a felicitar y agradecer las intervenciones tanto de Manuel como de Natalia. Quisiera simplemente adelantar, ahora que he visto este tema de Manuel, una iniciativa que pensamos lanzar en algún momento, que es el inicio del archivo oral, es decir, de personas que, como Manuel ha señalado, hay historias que no están escritas y que hay que recogerlas. Y no se trata solamente de recogerlas de un grupo de intelectuales. Yo creo que hay que encontrar un mecanismo, tenemos que pensar todavía, un mecanismo que permita reflejar los testimonios orales de nuestra sociedad. En fin, es un tema más que hay que desarrollar. Pero le he pedido a Jacqueline que me dé la palabra, porque además también quiero comentar, aprovechar y hacer un poco de... El día de ayer presentamos esto de acá, el catálogo del juzgado de Ica. No sé si lo vean al derecho o al revés ahí, pero... yo creo que es, bueno, una cosa voluminosa, son casi 600 páginas, que creo que tiene información interesante. Y también presentamos esto, la colección Santa María, que no es tan voluminosa, pero es muy rica. Ambos catálogos, sacamos muy pocos ejemplares, pero los catálogos están descargables en nuestra página web. Y la otra cosa que presentamos ayer también con el ministro fue el PAPE. ¿Y qué es el PAPE? Pues acá se los comparto. Es el portal de archivos peruanos.
Y este portal tiene esta característica y aspiramos a reunir en él a todos los archivos que están vinculados a la documentación histórica y poder entrar a ellos y, por ejemplo, saber qué cosa es lo que tiene el archivo del Obispado de Huacho. Eventualmente, esta es una herramienta que puede ser muy potente si es que logramos estandarizar los catálogos y la idea es eventualmente colgar imágenes acá. Entonces, quería simplemente mostrarles esto porque creo que es una herramienta importante y, como decía hace un momento, aprovechar para hacer un poquito de propaganda para las labores que viene llevando el archivo. Y, y sobre la sugerencia de la revista, evidentemente la revista del archivo tendrá pues un lugar reservado un poco para el avance de este proyecto. La revista del archivo debemos presentarla, si no es antes de fin de mes, en los primeros días de agosto. Yo he insistido mucho en que la revista contenga no solamente trabajos de historia, sino también trabajos de archivística, porque finalmente la labor del Archivo General de la Nación se refiere al fomento de la archivística y a la custodia de la documentación histórica. Eso quería hacer esos anuncios y adelantar también que estamos editando el protocolo ambulante en una versión más más leíble, no tan paleográfica, debe estar listo en agosto. Estamos editando los catálogos de los primeros 12 protocolos del siglo XVI y estamos sacando un libro que me parece que va a ser interesante sobre las concesiones de tierras en la Amazonía durante el periodo del caucho, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Tenemos planos sobre eso y creo que va a ser un aporte valioso. Todos estos trabajos en realidad son trabajos de nuestra gente, el archivo. Y de hecho, estos catálogos que he mencionado son el editor del catálogo de Santa María, Walter Rojas, la editora del juzgado de Ica, Yolanda Auqui. Creo también que hay que resaltar la labor que lleva a cabo la gente que trabaja acá. Bueno, quería comentar esto, así puedo robarme unos minutos para agradecer en primer lugar y decir un poco lo que estamos. Gracias. Bien. Agradecemos entonces la participación de nuestros invitados, doctor Ortiz, doctora Natalia Sobrevilla, doctor Burga, gracias Ana, y a todos los que nos acompañaron desde las redes sociales. Muchas gracias. Los invitamos a que sigan atentos a las actividades virtuales en el marco del Bicentenario del Perú que viene realizando el Archivo General de la Nación. Los esperamos. Muy buenas tardes a todos. Por cierto, antes de cerrar, simplemente la coordinadora del PAPE es Ana. Ya saben todo lo que se les ocurra, todos los archivos, la idea es tener ahí todo lo que alguien que esté fuera puede entrar a una página y encontrar todo lo que hay. Hasta luego. Bien, felicitaciones Jorge, Ana, muchas gracias por todo, Jacqueline. Hasta luego. Gracias Manuel por todos los recuerdos que nos ponen en valor esta situación, este archivo, ¿no? Nos los llevan a entender mejor. Muchas gracias. A ti, gracias. Un abrazo. Gracias, hasta buenas luego. Tardes. Adiós.